Buenos días, me escuchan, me oyen, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Miss, buenos días. Buenos días con todos. Primera buenos vez que entro días, a tu curso, de verdad, pedí permiso ya. ¿Cómo están? Buenos días, están muy bien. Espero que todos se encuentren muy bien, como cada fin de semana, pues ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. El día de hoy estamos culminando ya con este bimestre, entonces, ¿cómo pasan los días? Rápidamente, rápidamente. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a dar inicio ya a nuestra clase programada para el día de hoy. Es el último tema de lo que viene a ser el curso de razonamiento matemático. Como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar nuevamente a la plataforma y las pueden encontrar ahí. ¿Sí? Como siempre, la recomendación es que ustedes cuenten con sus módulos al costado para que también puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Como siempre decirles, cualquier duda, inconveniencia que puedan tener, por favor, estamos aptos de poderle apoyar, ¿sí? Aptos de poderles ayudar, gustosos de poderles ayudar. Ya saben, a veces quizás en la mañana con llamadas no se les puede contestar porque estamos en clases presenciales, entonces con un WhatsApp, que de eso sí estamos nosotros al tanto en cada momento. Muy bien, entonces les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy, a nuestra última clase de este bimestre. Les comparto pantalla, entonces, por favor, me confirman si es que se puede visualizar mi pantalla. Sí, sí. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es el curso de razonamiento matemático. Vamos a continuar también hablando de lo que son los métodos operativos. Ya saben, mi nombre es Lupe Montes, estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Sí, a la orden y disposición. Gustosos de poder apoyarles, gustosos de poder ayudarles. Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros estábamos hablando también ya de este tema de lo que eran los métodos operativos. Dijimos que existen estos métodos pues para que nosotros podamos resolver los ejercicios de una manera más directa, más sencilla, ¿cierto? Pero obviamente, como nosotros habíamos visto, no solamente existe un método para resolver el problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no solamente existe un método para resolver un problema, pues que el ejercicio debe cumplir ciertas características para nosotros poder aplicar cualquiera de estos tres métodos, ¿cierto? La clase pasada hablábamos de lo que era el método del rombo y también hablamos del método del cangrejo. Para nosotros poder aplicar el método del rombo, pues tenía que cumplir cuatro características, ¿verdad? En primer lugar, nos tenía que dar un número de elementos. En segundo lugar, nos tenía que dar el total de elementos. En tercer lugar, nos tenían que dar las categorías, dos categorías. Y en cuarto lugar, pues, nos tenían que dar la cantidad también de esas categorías, ¿verdad? ¿Y de qué manera nosotros ubicábamos esos datos en nuestro rombo? Recordemos que el rombo pues, era la figura de esto. Esto es un rombo, ¿cierto? En el extremo de acá, nosotros poníamos el número de elementos, ¿verdad? El número de elementos. En el otro extremo, en el extremo derecho, acá poníamos el total de elementos. Total de elementos. En el extremo superior, es decir, arriba, nosotros poníamos la categoría mayor. Categoría mayor. Y en el extremo de abajo, en el extremo inferior de acá, poníamos la categoría menor, ¿cierto? La categoría menor. Entonces, de esa manera, nosotros colocábamos nuestros datos en el rombo. Y una vez que teníamos ya los datos ubicados en cada uno de los vértices de las esquinas de nuestro rombo, pues, ¿de qué manera se operaban? Los de acá se multiplicaban. A ese resultado lo restábamos el total y todo se dividía entre la resta de las dos categorías, ¿cierto? Y de esa manera nosotros obteníamos un resultado.
Y ese resultado que obtenemos era categoría menor, ¿cierto? Era la categoría menor. Haciendo todo este procedimiento, lo que nosotros conocíamos serán los elementos de la categoría menor, ¿cierto? Pero si nosotros conocemos categoría menor, obviamente que también ya podemos conocer cuánto es la categoría mayor, podemos conocer el número de elementos y todo eso, ¿verdad? Muy bien, eso era el primer método, el método del rombo. El segundo método que nosotros estudiamos la clase pasada era el método del cangrejo, que sinceramente, como vuelvo a repetir, pues no sé por qué lo llamaban el método del cangrejo, pero se llama método del cangrejo. Y el método del cangrejo es aún más sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que poner, ubicar todas las operaciones que nos daban en una forma vertical, ¿cierto? Para nosotros poder aplicar el método del cangrejo, para nosotros poder aplicar este método del cangrejo, el ejercicio tenía que cumplir tres características, ¿verdad? Solamente tres. ¿Y cuáles eran? Pues que no nos daban el valor inicial, nos daban varias operaciones, pero sí nos daban el valor final. Entonces, cuando nosotros veíamos problemas de ese tipo, pues directamente aplicábamos el método del cangrejo. ¿Y de qué manera? En una primera columna ordenábamos toda la información, todas las operaciones que nos daba el problema, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera. En una segunda columna, de abajo hacia arriba, el primer dato era de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ahora, para la segunda, colocábamos de abajo hacia arriba. ¿Pero qué operaciones? Todas las contrarias acá. Todas las contrarias. Y obviamente, como nosotros teníamos un valor final, empezábamos a trabajar de abajo hacia arriba. Y el último valor que encontrábamos, ese era nuestro resultado, ¿verdad? Entonces, eso es el método del rombo y el método del cangrejo. El día de hoy vamos a estudiar el tercer método, que es el método del rectángulo. ¿Por qué se le llama el método del rectángulo? Porque ahora nuestros ejercicios, nuestros problemas van a ser desarrollados en base a este rectángulo. Esta figura es un rectángulo, un cuadrilátero que tiene, obviamente, cuatro lados, ¿verdad? Pero a diferencia del cuadrado, el rectángulo tiene sus dos lados opuestos, es decir, los dos lados que están frente a frente son iguales. El lado de acá, por decir, a ver, el lado de acá es igual al lado de acá. Y estos dos lados de acá también son iguales, ¿cierto? Entonces, eso es el rectángulo, es aquel cuadrilátero que tiene que consta que sus dos lados opuestos son paralelos e iguales entre sí. Entonces, ahora nuestros ejercicios nosotros los vamos a desarrollar en base a este rectángulo, en base a este rectángulo. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Lo primero que tenemos que saber es cómo conocer qué características debe cumplir el problema para nosotros poder aplicar este método, ¿cierto? Entonces dice, ¿cuándo se aplica este método? Tenemos tres características nada más que tiene que cumplir nuestros problemas para nosotros poder aplicar este método. Cuando participan dos cantidades excluyentes, una mayor a la otra, ¿ya? Tienen que participar dos cantidades. Siguiente es cuando se comparan en dos oportunidades. Se van a comparar nuestras cantidades. Y lo tercero es cuando se tienen casos de sobra, ganancia o falta, pérdida. Cuando nosotros vemos estas tres características en un problema, entonces directamente nos vamos a aplicar el método del rectángulo, ¿cierto? Cuando participan, dice, dos cantidades. ¿Qué pasa si yo tengo 10, o en un ejemplo por decir, si yo con 5 soles puedo comprar 6 panes? Con 5 soles puedo comprar 6 panes, pero si tengo 7 soles podré comprar 10 panes. Entonces, si me preguntan si se gana, se pierde, cuando nosotros tenemos ese tipo de ejercicios, pues directamente nos vamos a aplicar lo que es el método del rectángulo. ¿Y de qué manera se resuelve?
Lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar es llenar nuestros datos en cada esquina de nuestro rectángulo. Tiene cuatro esquinas el rectángulo, cuatro vértices, por lo tanto nosotros tenemos que llenar con números los cuatro vértices, las cuatro esquinas de mi rectángulo. Siempre en la parte de izquierda acá vamos a poner los datos, es decir, las cantidades, los datos. En este extremo de acá pongo mi dato A, en este extremo de acá pongo mi dato B, ¿cierto? En el extremo de la parte derecha de acá, en las esquinas, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner los antónimos. ¿Qué quiere decir? Si me hablan por decir de ganancia, me hablan de pérdidas, esos datos lo vamos a llenar por acá. ¿Sí? Esos datos lo vamos a llenar por acá. Y una vez que nosotros tengamos ya los datos llenos, los cuatro datos completos en mi rectángulo, ¿de qué manera va a proceder? Siempre los dos datos de la izquierda se van a restar, siempre. No importa si el mayor está arriba o el mayor está abajo, el menor está arriba o el menor está abajo. Siempre a restar, siempre. Los datos de la derecha, los dos datos de la derecha, acá vamos a tener bastante cuidado. Porque si nosotros tenemos palabras diferentes, es decir, si en uno me habla de sobró y en el otro me habla de faltó, en ese caso voy a sumar. Cuando son palabras diferentes, se van a sumar estos datos. Y cuando son palabras iguales, es decir, me sobró y me sobró en ambos, en ese caso se van a restar estos dos datos. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que darnos cuenta, porque en la izquierda siempre se van a restar, siempre, y se van a restar de mayor a menor, no importa si el mayor está arriba o el mayor está abajo, siempre se van a restar. Ahora, acá, esto va a ser de acuerdo a las palabras. Si son palabras diferentes, estos dos datos se van a sumar. Si son palabras iguales, estos dos datos se van a restar. Y obviamente yo no puedo tener resultado acá y yo no puedo tener resultado acá. Simplemente tenemos que tener un solo resultado. ¿Y de qué manera ahora nosotros vamos a obtener ese resultado final? El resultado que nosotros hemos obtenido al sumar o restar de acá de la parte derecha, esta cantidad siempre se le va a dividir entre el resultado que hemos obtenido de la resta de estas dos cantidades. Siempre se va a dividir. Y el resultado de esa división, eso es nuestro resultado final. ¿Sí? Eso es nuestro resultado final. Quizás muchos de ustedes están como, ¿de qué manera? Ustedes saben que la matemática se aprende pues con los ejercicios practicando. Entonces, nos vamos al primer problema para que puedan comprenderlo de una manera más sencilla lo que dice la forma de resolver este método del rectángulo. Dice, Carmen compró 5 macetas y le sobraron 8 soles. Si hubiera comprado 7 macetas, le hubiera faltado 4 soles. ¿Cuál es el costo de cada maceta? Como ustedes están viendo, nos dan acá dos cantidades, nos hablan de comparaciones. Entonces, método del rectángulo. Lo primero que vamos a hacer, pues, es dibujar nuestro rectángulo. Vamos a dibujar nuestro rectángulo. Y vuelvo a repetir, en cada esquina, cada vértice de mi rectángulo tiene que ir los valores y solo números, son solo números. Entonces, en la parte de la izquierda siempre vamos a poner los datos. Acá me hablan de qué, de macetas. Acá me hablan de las macetas, ¿cierto? Acá me hablan de las macetas. Me dicen macetas. Si compro 5 macetas, le sobraron 8 soles, dice a Carmen. Siempre vamos a poner acá sí las palabritas. Acá me dice de sobró. Sobró. Dice le sobró 8 soles. Si hubiera comprado 7 macetas, en la recta de macetas, le hubiera faltado 4 soles. Ah, ya, lo pongo acá. Faltado 4 soles. Y ya está. Entonces, una vez que nosotros hemos completado nuestros datos, ¿de qué manera procede a resolver? Me dice, siempre resta lo de la izquierda, siempre resta. No importa si el mayor está abajo o el mayor está arriba, pero réstalo. Entonces yo digo 7 menos 5, esto es 2.
Ya tengo el resultado de la izquierda. Ahora voy a trabajar en la columna de lo que es la derecha. Acá me decían algo importante a mí. ¿Ustedes recuerdan? Cuando nosotros tenemos palabras diferentes se suman los valores. Pero cuando las palabras son iguales, se restan los valores. Entonces, vamos a ver si vamos a sumar o vamos a restar. ¿Sobró o faltó? ¡Uy! Son diferentes. Por lo tanto, estos dos datos lo vamos a sumar. Y tengo 8 más 4, esto es 12. 12. He sumado porque son palabras diferentes. Para hallar el resultado final, lo único que tengo que hacer es dividir. Siempre de derecha, el valor de la derecha entre el valor de la izquierda. Lo voy a dividir. Y 12 entre 2, esto es 6. ¿Cuál es el costo de cada maceta? Cada maceta costó 6 soles. Y eso es respuesta. Y eso es respuesta. Así de fácil. Siguiente dice, se quiere rifar un televisor con cierto número de boletos. Si vende cada boleto a 10 soles, se pierde 1000 soles. Tiene todas las características para nosotros poder aplicar el método del rectángulo. Entonces, dibujo mi rectángulo y ya está. Se quiere rifar un televisor con cierto número de boletos. Sabemos que a la izquierda siempre tenemos que poner los datos. Y los datos de los que me están hablando, acá me están hablando de las boletas. ¿Cierto? Boletas. Muy bien, dice, si vende cada boleto a 10 soles, ya, 10 soles, dice, se pierde 1000 soles, pierde. Esto sí lo vamos a anotar porque al final va a depender de esto, si vamos a sumar o vamos a restar. Se pierde 1000 soles. Y si vende a 15 soles, nos están hablando del dato de las boletas, se gana 1500. Se gana 1500. Se gana 1500. La pregunta es determinar el número de boletos. Ah, ya. Entonces, dice, siempre de los siempre lo vamos a restar. No importa si el mayor está abajo o el mayor está arriba. Igual voy a restar. Y digo, 15 menos 10, eso es 5. 5. Ahora, lo del otro lado, vamos a ver si vamos a sumar o vamos a restar. Me dicen pierde, gana. Ah, no, son palabras diferentes. Por lo tanto, siempre se va a sumar. ¿Cierto? Porque a palabras diferentes se suman los datos. A palabras iguales se restan los datos. Entonces, vamos a sumar. 1000 más 1500, esto es 2500. 2500. Para obtener el resultado final, vamos a tener que dividir 2500 entre 5. 25 entre 5 es 5. Le agregamos los dos ceros y eso es 500. Determinar el número de boletos. Ah, pues el número de boletos que se vendió fueron 500. Fueron 500 boletos. Y así de fácil se desarrolla con este método del rectángulo. Tercer problema dice, Manuel pensó comprar 10 camisas y entonces le sobrarían 24 soles. Pero si compra 14 camisas, entonces le faltaría 32 soles. ¿Cuánto cuesta cada camisa? Ah, ya. Acá nosotros entonces nos están hablando del rectángulo. Ya sabemos que en cada esquina tiene que ir pues sus datos. ¿Cierto? Manuel pensó comprar 10 camisas. Entonces, los datos que me dan acá son las camisas. Camisas. Dice, si compra 10 camisas, entonces le sobrarían 24 soles. Sobrarían 24 soles. Sobrarían 24 soles. Pero si compra 14 camisas, camisas debajo de camisas, entonces le faltaría 32 soles. ¿Cierto? Le faltaría 32 soles.
La pregunta es, ¿cuánto cuesta cada camisa? Entonces, vamos a aplicar lo que dice el rectángulo. Siempre los datos de la izquierda, réstalos. Siempre. 14 menos 10, esto es 4. Ahora, lo de la derecha depende de las palabras. Si son palabras diferentes, lo sumas. Si son palabras iguales, lo restas. Sobró, faltó, son diferentes. Lo voy a sumar. 4 y 2 son 6. 2 y 3 son 5. 56. Resultado final, siempre se divide. Derecha entre izquierda. Se divide. Y esto será 4 por 1, 4 a 5, 4 por 4, 16, 14. ¿Cuánto cuesta cada camisa? Cada camisa cuesta 14 soles. Cada camisa cuesta 14 soles. Y de esa manera se desarrollan los ejercicios. Así de facilito, así de facilito. Una pareja dispone de una suma de dinero para ir al cine con sus hijos. Si compra entradas de 8 soles, le faltaría 12 soles. Y si adquiere entradas a 5 soles, le sobraría 15 soles. ¿Cuántos hijos tiene el matrimonio? Ya nos están preguntando otra cosa acá. Porque si a nosotros nos hubiesen dicho cuánto costó la entrada, ahí lo respondíamos aplicando el método directamente ya del rectángulo. Pero de todas maneras, vamos a hacer el rectángulo. Una pareja dispone de una suma de dinero para ir al cine con sus hijos. Si compra entradas a 8 soles, entradas, me están hablando de las entradas, del precio, ¿verdad? Me están hablando del precio, vamos a ponerle precio. Si me hablan por decir, acá lo voy a poner precio, porque me están hablando del precio de las entradas. Dice, si compra entradas de 8 soles a 8 soles, le faltarían 12 soles. F nada más lo voy a poner que representa faltaría. Y si adquiere 5 entradas, cantidad de entradas, dice, le sobraría 15 soles. Sobraría 15 soles. ¿Cierto? Entonces, si compra entradas de 8 soles, le faltaría 12 soles. Y si adquiere entradas a 5 soles, es decir, de 5 soles, le sobraría 15 soles. ¿Cuántos hijos tiene el matrimonio? Ya. Entonces, como siempre, rectángulo me dice, los datos de la izquierda, réstalo siempre. 8 menos 5, esto es 3. Ahora acá, palabras diferentes, faltó, sobró, son diferentes, suma. 5 más 2 es 7 y 1 más 1 es 2. 12 más 15, 27. Para obtener el resultado final, vamos a dividir 27 entre 3 y 27 entre 3, esto es 9. Si la pregunta hubiese sido, ¿cuántas entradas compró? Pues compró 9 entradas. Compró 9 entradas. Pero a mí me dice, ¿cuántos hijos tiene el matrimonio? Imagínense, si este matrimonio, el señor compró 9 entradas, pero recordemos que ellos son una pareja. Es decir, ahí está incluido papá y mamá. ¿Cierto? Me dice, ¿cuántos hijos tiene el matrimonio? Si compraron 9 entradas y acá estaba incluido papá y mamá, por lo tanto, este matrimonio tiene 7 hijos. 7 hijos, porque compró 9 entradas y en estas 9 también estaban incluidos los dos padres. ¿Pero cuántos hijos tenía? Tenía 7 hijos. Más ellos dos, ahí están las 9 entradas. ¿Cierto? Muy bien. Siguiente pregunta. Unos alumnos hacen una colecta para adquirir una pelota para su equipo. Si cada uno dice colabora con 3 soles, le faltaría 20 soles. Entonces deciden aumentar la colaboración a 8 soles. Y ahora les alcanza y sobra 5 soles. ¿Cuánto cuesta cada pelota? Pues nos vamos directamente a lo que es el rectángulo. Unos alumnos hacen una colecta para adquirir una pelota para su equipo. Si cada uno colabora, dice, si cada uno colabora con 3 soles, colabora con 3 soles, acá le faltaría 20 soles. Faltaría 20 soles.
Entonces deciden aumentar la colaboración. Ahora van a dar 8 soles. Y ahora alcanza y todavía sobra, dice, 5 soles. La pregunta es, ¿cuánto cuesta la pelota? Ah, pues fácil. Dice el método del rectángulo. Lo que son los datos de la izquierda, réstalos. 8 menos 3, eso es 5. Y los datos de la derecha es de acuerdo. Si son palabras diferentes, se suman. Si son palabras iguales, se restan. Entonces digo, faltó, sobró, ah, son diferentes. Vamos a sumar. Y esto es 25. Para nosotros poder saber el costo de cada pelota, entonces vamos a dividir 25 entre 5 y este resultado es 5. ¿Cuánto costó cada pelota? Cada pelota costó 5 soles. Cada pelota costó 5 soles. ¿Verdad? Cada pelota costó 5 soles. ¿Y qué hubiese pasado si nos hubiesen dicho, ¿y cuánto de dinero tenían en total? ¿Cuánto de dinero tenían en total? Nosotros simplemente teníamos que reemplazarlo, ¿verdad? Se reemplaza y digo, 5 por 3 es 15, ¿verdad? 5 por el costo por 3 y lo voy a sumar 20, porque eso es lo que le faltó, el 20. Entonces, 3 por 5 más 20. 3 por 5 es 15, 15 más 20, esto es 35. Ojo, y esto me tiene que cumplir también con el otro. Si cada pelota cuesta 5 soles y ahora compraron de 8 soles, pero dice ahora le sobró 5 soles, entonces tengo que restarle 5. 5 por 8, 40. 40 menos 5, esto es 35. Y fíjense, en cualquiera de los casos nosotros obtenemos el mismo resultado. Entonces, cuando nosotros, si la pregunta hubiese sido, ¿cuánto de dinero disponen? Ellos tienen 35 soles. Ellos tienen 35 soles. Cuando nos dice falta, esto lo vamos a sumar el valor. Y cuando nos dice sobra, esto lo vamos a restar el valor. Entonces, estos alumnos en total tenían 35 soles. Eso ya es responder pregunta nada más. ¿Sí? Siguiente pregunta dice, si Tito quiere comprar 5 helados, le sobran 3 soles. Pero si quiere comprar 8 helados, le faltan 9 soles. ¿Cuánto cuesta cada helado? Ah, pues nos vamos a graficar nuestro rectángulo. ¿Cierto? Tito quiere comprar 5 helados. Entonces acá le pongo helados. Esos son nuestros datos. Si quiere comprar 5 helados, le sobran 3 soles. Ese de sobran. 3 soles. Pero si quiere comprar 8 helados, dice le faltan 9 soles. Faltan 9 soles. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cuesta cada helado? Ah, ya. Siempre se van a restar. 8 menos 5, eso es 3. Lo de la derecha, esto es de acuerdo a las palabras. Palabras diferentes se suman, palabras iguales se restan. Y en este caso son diferentes, sobró, faltó. 9 y 3, 12. Para saber el costo de los helados, tengo que dividir. 12 entre 3, esto es 4. ¿Cuánto cuesta cada helado? Cada helado cuesta 4 soles. 4 soles, ¿cierto? 4 soles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y si la pregunta hubiese dicho, ¿cuánto de dinero tiene Tito? Ah, pues fácil, ¿cierto? 5 por 4, 5 por 4 menos 3, 5 por 4 es 20, 20 menos 3, esto es 17. Vamos a ver si cumple con el otro, ¿ah? En el otro tenía 8, 8 por 4. Vamos a ver si cumple de esa manera. 8 por 4, ¿verdad? Y acá me hablan de faltó.
Vamos a sumarle 20, si cumple o no cumple. A ver, para que se den cuenta. 4 por 8 es 32. 32, esto es 44. 32 más 20, 32, 42, 52 es el de acá. ¿Verdad? Es 52. Entonces, no cumple ahí. ¿Verdad? No cumpliría porque la cantidad, recuerden que la cantidad de dinero tiene que ser uno solo, como en este caso 35, 35. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 5 por 4 es 20. Lo que vamos a hacer es, siempre le vamos, lo que sobró, pues acá lo vamos a sumar, a ver si ahí nos cumple. 20 más 3, esto es 23. ¿Verdad? 5 por 4 es 20, 20 más 3 es 23. Y en el siguiente 5, a ver, vamos a ver si cumple también ahí. En el otro nos dice si hubiese comprado 8 helados, pues sabemos que el precio del helado es 4 soles y hubiesen faltado, dice, 9 soles, 9 es, ¿no? 9 es. 8 por 4 es 32, entonces 32 menos 9, 4 por 5, 20, 20 más 3, esto es 23, ¿verdad? 8 por 4 es 32, 32 menos 9 tendríamos acá, vamos a hacer la operación, ¿cuánto sale 32 menos 9? 9, 10, 11, 12, 23, y ahora sí, 23 y 23. Entonces, esta persona, Tito, tiene en total 23 soles. Con esos 23 soles, si compra helados de 5 soles, le van a sobrar 3 soles. Si compra 8 helados, ¿sí? Si compra 8 helados, pues le van a faltar 9 soles. Entonces, lo que él dispone de dinero es 23 soles. Muy bien, siguiente pregunta dice, si doy 5 caramelos a cada uno de mis hermanos, sobran 6 caramelos. También nos vamos a aplicar el método del rectángulo. Si doy 5 caramelos, ya, entonces si da 5 caramelos, nuestros datos son los caramelos. Si da 5 caramelos, dice, a cada uno de mis hermanos sobran 6 caramelos. Sobran 6 caramelos. Esto es ese de sobran. Sobran 6 caramelos. Pero si doy 2 más a cada uno, es decir, si le agrega los 5, 2 más, ahora estaría dando 7 caramelos. A cada uno, ahora le va a faltar 8 caramelos. Falta 8 caramelos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos hermanos somos? Recuerden que acá está hablando un hermano, y el hermano dice, si doy 5 caramelos a cada uno de mis hermanos, me sobran 6, pero si doy 2 más a cada uno, entonces ahora sería 7 caramelos a cada uno, le faltan 8. Y la pregunta es, ¿cuántos hermanos somos? Si me hubiese dicho, ¿cuántos caramelos tengo? Ah, ya, pues ahí directamente sería el resultado. Pero acá para responder preguntas ya es otro. Siempre lo vamos a restar, 7 menos 5, eso es 2. Sobró, faltó, son palabras diferentes, siempre se van a sumar 8 y 6, esto es 14. ¿Cierto? Es 14. Para obtener el resultado final, 14 entre 2, 14 entre 2, esto es 7. Es decir, si a mí me hubiese dicho cuántos hermanos tengo, ¿cierto? Esta persona, esta persona que está hablando, pues va a repartir a 7 hermanos. A 7 hermanos tiene que repartir los caramelos. Pero acá me está diciendo cuántos hermanos somos. Ahora se está incluyendo él. Por lo tanto, si tiene 7 hermanos más él, ellos son 8 hermanos. Ellos son 8 hermanos. Ellos son 8 hermanos. Eso ya es cuestión de responder nada más las preguntas, porque obviamente que no todas las preguntas te van a responder, pues, ¿cuántos son? O sea, directamente. Y ahí como que algo te van a cambiar. Pero una vez que tú obtengas, que tú tengas tu resultado mediante este método del rectángulo, lo demás ya es responder pregunta nada más. Entonces, ¿cuántos hermanos somos? Somos 8 hermanos. Somos 8 hermanos. ¿Cierto?
Siguiente pregunta, dice, Luis pensó comprar 8 polos, entonces le sobran 360 soles. Pero si compra 12 polos, le faltan 80 soles. ¿Cuánto cuesta cada polo, cada camisa? Ah, pues lo que vamos a hacer es el método del rectángulo. Luis pensó comprar 8 polos. Entonces yo puedo poner acá, por decir, cantidad de polos. Cantidad de polos. Si dice compra 8 polos, entonces le sobran 360 soles. Pero si compra 12 polos, entonces le faltan 80 soles. ¿Cuánto cuesta cada polo, cada camisa? Muy bien. Como nos dice este método, siempre lo restas. Siempre del mayor menos el menor. 12 menos 8, esto es 4. Acá depende de las palabras. Si son palabras diferentes, se van a sumar. Y en este caso son diferentes. ¿Verdad? 0 más 0 es 0. 8 y 6, 14 y 4. Ahí está. 360 más 80, pues eso nos da 440. Para obtener el resultado final, vamos a dividir siempre. 440 entre 4, esto nos da 110. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta cada polo, cada camisa? Cada uno cuesta 110 soles. 110 soles. Y ya hemos obtenido el resultado. Muy bien. Nos vamos con los siguientes ejercicios. Dice, María dice, para comprar una docena de lapiceros me faltan 15 soles. Vamos ya dibujando nuestro rectángulo. Muy bien. Entonces vamos completando los datos que nos va dando el problema. María dice, para comprar una docena de lapiceros me faltan 15 soles. Recordemos que una docena numéricamente pues es 12. ¿Cierto? Entonces, lapiceros. María dice, para comprar 12 lapiceros me faltan 15 soles. Me faltan 15 soles. Pero si compro 8 lapiceros, me sobran 3 soles. Sobran 3 soles. La pregunta es, ¿cuánto cuesta cada lapicero? ¿Y cuánto es lo que tiene María? Tengo dos preguntas entonces ahí. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Rectángulo nos dice, siempre se resta 12 menos 8, 9, 10, 11, 12, 4. Porque siempre se va a restar. Lo de la parte derecha es de acuerdo a las palabras. Son palabras diferentes, se van a sumar. Y acá tengo 15 más 3, esto es 18. 18 vamos a tener que dividir. 18 entre 4 para saber el costo de cada lapicero. Entonces digo, a ver, 18 entre 4. 4 por 4 es 16, ¿verdad? A 18 le falta 2. 2 entre 4, ¿qué es 4? 4 por 4, 16, a 18 le falta 2. 2 entre 4, no puedo, pongo la coma, agrego el 0. 4 por 5 es 20 y a 20 es 0. Por lo tanto, acá sale 4,5. ¿Qué quiere decir? Que cada lapicero cuesta 4 soles con 50 céntimos. Tenemos la primera pregunta, entonces, ya respondida. ¿Cuánto cuesta cada lapicero? 4 soles con 50 céntimos. Pero tenemos otra pregunta más. ¿Qué nos dice? ¿Y cuánto es lo que tiene María? Es decir, ¿cuánto de dinero dispone María para comprar estos lapiceros? Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues, es multiplicar. ¿Cierto? Es multiplicar. Entonces, digo, a ver, nosotros, dice, si compra 12 lapiceros, María, sabemos que el costo de cada lapicero es 4,50. Acá le va a faltar. Le va a faltar. Es decir, todavía tengo que sumarle 15 soles. Vamos a ver si cumple. Pero si compro 8 lapiceros, cada lapicero está 4,50. ¿Cierto? Acá dice le va a sobrar. A ver, vamos a ver si cumple, ¿ah?
Vamos a ver si cumple ahí. Vamos a hacer la multiplicación de 12 por 4,5. 4,5. Recordemos que cuando multiplicamos decimales, esto es una multiplicación normal. 5 por 2 es 10, va 1. 5 por 1 es 5, 6. 4 por 2 es 8 y 4 por 1 es 4. ¿Cierto? Entonces acá tendríamos 0, 8 y 6, 14, 5. La coma estaría acá, 54,0. Entonces, a ver si es que cumple ahí, 54,0. 54,0, eso redondeándolo es 54 nada más. Ahora vamos a multiplicar 8 por 4,5. 4,5. 8 por 5 es 40, va 4. 8 por 4 es 32, 32 más 4, 35, 36, 37, 38. La coma iría acá. Y esto es menos 3, 33 todavía. Y como que no nos está cumpliendo ahí, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, cuando a nosotros nos hablan de la palabra falta, eso tenemos que restarlo, ¿cierto? La palabra falta tenemos que restarlo. Y la palabra sobra, a ver, vamos a sumarlo, si nos cumple ahí. Entonces, con la multiplicación teníamos 54. Ahora tengo que restarle menos 15. 54 menos 15, a ver si es que nos va a cumplir. 14 menos 15, 14 menos 5, eso es 9. Y acá me quedó 4 menos 1, eso es 3. Entonces acá ya no tendría ese precio, sino lo que tendría es 39. ¿Verdad? 39. Lo mismo tengo que obtener abajo. Sabemos que es 38. 8 por 5, 40. 8 por 4, 32. 33 en 4, en 5, 36 es acá. 36. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a trabajarlo nuevamente. En esta multiplicación de acá. Vamos a multiplicar 4,5 por 8. 4,5 por 8. 8 por 5 es 40, va 4. 4 por 8, 4 por 8 es 32, 33, 34, 35, 36. ¿Verdad? La coma iría acá. Entonces, solamente lo trabajamos con lo que es el número, porque la coma a la derecha, y si tenemos ceros a la derecha, eso pues no nos implica nada. Tendríamos 36, 36 más los 3 de acá que tenemos, y esto es 39, y esto es 39, ¿cierto? Tenemos entonces 39 y tenemos 39, y ya hemos respondido entonces con eso nuestras dos preguntas. La primera pregunta decía, ¿cuánto cuesta cada lapicero? Cada lapicero cuesta 4 soles con 50 céntimos. ¿Cuánto es lo que tiene María? María tiene 39 soles, 39 soles. ¿De dónde sacamos? Si compra 12 lapiceros, sabemos que el precio de cada lapicero es 45 soles. Acá dice le faltan. Cuando le falta, pues es porque tenemos resta de dinero, ¿verdad? No nos falta dinero. Entonces, menos 15. Pero, ¿qué pasa si compra solamente 8 lapiceros? Multiplicamos por el precio de cada lapicero, que es 45, y lo sumamos más lo que sobra. Entonces, de esa manera, nosotros estamos obteniendo la cantidad de dinero que tiene María. En este caso, es 39 soles. ¿Cuánto cuesta cada lapicero? 4,50. ¿Cuánto es lo que tiene María? 39 soles. ¿Sí? Muy bien. Siguiente pregunta dice. Siguiente pregunta dice. Pepe dice. Si compro 7 pelotas, me faltan 75 soles. A ver, vamos a hacer ya nuestro rectángulo. Si compro 7 pelotas, entonces nuestros datos son con pelotas. 7 pelotas, dice, le faltan 75 soles. Le voy a poner F nada más. 75 soles. Pero si solo compro 5 pelotas, me faltarían 25 soles. Faltarían 25 soles. La pregunta es, ¿cuánto cuesta cada pelota? Ah, ya. El rectángulo nos dice que siempre los datos de la izquierda pues se van a restar. Siempre. 7 menos 5, esto es 2.
Los datos de la derecha tienen que ser de acuerdo a las palabras. Si son diferentes, se suman. Si son iguales, se restan. Acá tengo faltó y faltó. Son iguales. Por lo tanto, estos dos datos se van a restar. Se van a restar. Entonces, tendría 75 menos 25. 5 menos 5 es 0. Y 7 menos 2, esto es 5. 50. Y para nosotros poder conocer el costo de cada pelota, simplemente dividimos 50 entre 2 y este resultado es 25. ¿Cuánto cuesta cada pelota? Cada pelota cuesta 25 soles. Cuando nosotros trabajamos ejercicios de lo que es este método, mayormente lo vamos a encontrar en nuestros ejercicios acá de la parte derecha con palabras diferentes, mayormente. Casualidades lo vamos a encontrar con palabras iguales, pero eso sí, tenemos que tener claro que a palabras diferentes se suman los datos, se suman los valores y a palabras iguales, pues se restan los valores. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, con eso no vamos a tener ninguna dificultad, porque los datos de la izquierda, eso sí, siempre de los siempre se van a restar, de mayor a menor, no importa si el mayor esté abajo o el mayor esté arriba, va a hacerse una resta normal. Y siempre vamos a obtener de resultado en esa resta un número entero. Estamos un número natural, un número positivo. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema de lo que es este tercer método, el método del rectángulo? Uy, se me durmieron, creo, ¿ah? Hola, hola, ¿me escuchan? Me oyen aterrizando. Todos los resultados terminan en división, ¿no? Sí, eso es lo que estoy ganando, que todos los resultados ya terminan en división y ese es el resultado final. Eso es, siempre se va a terminar en la división, porque obviamente si nosotros restamos y sumamos o restamos, vamos a tener dos resultados ahí, de izquierda y derecha, pero para nosotros poder obtener el resultado final, siempre es la división de izquierda entre derecha, el dato del resultado. Claro, y me estoy dando cuenta que entra también las tres operaciones, suma, resta y división. Sí, claro que sí. En algunos casos, pues, lo vas a encontrar a la suma, a la resta y a la división. Y en algunos casos, quizás, lo vas a encontrar la resta y la división. Eso ya depende de este lado de la parte derecha. Si son palabras diferentes, siempre se va a sumar esos valores. Pero si son palabras iguales, como en el caso del ejercicio 10, se van a restar los valores. ¿Algo más? ¿Alguna duda más, por favor? ¿Dudas, inconveniencias que puedan tener? ¿Ustedes tienen ejercicios de este tipo en sus preguntas, por favor? Ya saben cómo resolver, está súper, súper sencillo. Lo primero que tienen que hacer, pues, es identificar cuál de los métodos es que van a poder emplear, aplicar para cada ejercicio, ¿sí? Porque todos los ejercicios que ustedes van a aplicar es en base a estos tres métodos que hemos estudiado. Obviamente que esos ejercicios se pueden resolver también por planteo de ecuaciones, pero es más complicado. Entonces, con estos métodos, los ejercicios se hacen más sencillos, más sencillos. Muy bien, ¿algo más, por favor? ¿Alguna inconveniencia más que puedan tener? Los estoy escuchando. En mi particular lo estoy viendo fácil, ¿no? Ahora lo que faltaría demasiado son descifrarnos, por sacarlo nuestras operaciones por nuestra voluntad propia, no hacer más práctica. Uh-huh. Ya por claro, nosotros. Eso ya. Un poquito más. Creo yo que está más claro ya eso. Uh-huh. Bravo, Miss. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Algo más, por favor? Si todo ya quedó claro, ¿alguna duda, algún inconveniente? Todo claro, Miss. Todo claro, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues con esto estamos culminando entonces nuestra clase y por ende se está culminando ya este bimestre, ¿sí? Por favor, simplemente la recomendación es que presenten esos exámenes a tiempo. Recuerden que estamos contra el tiempo, entonces con unos días de anticipación quizás va a ser mucho mejor, mucho mejor. ¿Sí? Ya, Dios mediante, nos estaremos reencontrando para lo que es el siguiente bimestre, ¿sí? Para el siguiente bimestre, entonces vamos a echarle esas ganas, yo sé que como les dije el primer día, pues es a veces complicado por las razones, ustedes tienen otras responsabilidades, pero nada es imposible, nada es imposible.
No sé si yo les comenté la clase pasada, pues para mí fue una gran alegría. Me encontré con una estudiante de la selva, me parece. Y ya el estudiante me había enviado, me dice, Miss, ya soy docente como usted. Uy, y de verdad fue una gran alegría. Entonces, ese es el objetivo también de nosotros como institución, poderles apoyar en esta parte de culminar lo que es el nivel secundario. Entonces, todo depende de ustedes. Recuerden que nada es imposible en la vida, simplemente hay que seguir nuestros sueños, ¿sí? Yo sé que es mucho sacrificado, pero ustedes saben que todo sacrificio también tiene su recompensa al final. Muy bien, entonces, Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando en el siguiente video. Eso sí es muy cierto, Miss. De mí es la primera vez que realmente he hecho un esfuerzo de hacer las clases, porque yo en realidad no, yo trabajo desde muy temprano hasta las 9 de la noche, no tengo Sí. tiempo en realidad, y he hecho un esfuerzo hoy día para hacer, porque ya muchas clases había perdido, pero ya mi formulario ya le estaré mandando ya estos días, porque ya Perfecto. está resuelto ya, porque ya he Perfecto. hecho físico yo, he hecho mi formulario en Sí, y físico. me parece bien que lo trabajen en físico, incluso lo que es más que todo lo que es la parte de matemática, porque hay ejercicios donde si ustedes quieren trabajar alternativas, hay ejercicios donde no coinciden alternativas. Entonces, para demostrar pues el resultado, qué mejor que presentar el físico, ¿verdad? Aparte, yo les quiero comentar que esos exámenes no son revisados por nosotros. Nosotros somos tutores que les vamos a ayudar, que les vamos a apoyar. Por eso es que el desarrollo de sus exámenes ustedes tienen que presentar directamente con su asesora. Tenemos otros docentes que revisan esos exámenes. Entonces, nosotros estamos para poderles apoyar en lo que es el desarrollo de sus exámenes. ¿Estamos? Entonces, si es que ya no hay ninguna duda, no hay ninguna inconveniencia, pues ya nos estamos pasando. Dios mediante, nos estaremos reencontrando la siguiente semana para el siguiente bimestre. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana. Y pues nos vemos. Cuídense, chao. Chao, Miss, al trabajo ahora. Ya, trabajar ahora y yo también seguir.